Buenas noches, nosotros somos Renzo Fracaro, Julián Bonadé y Eugenia Rodríguez. Somos tres estudiantes de medicina que ganamos una beca para ir a estudiar nuestro último año de medicina a Lyon, Francia. Por todo este motivo del coronavirus nos cancelaron la beca, es decir, nuestra beca fue anulada y nos pidieron formalmente que volviéramos a nuestro país. Nosotros ya teníamos un pasaje de vuelta con la compañía Iberia para la fecha de agosto. Llamamos a Iberia, ellos no nos dieron ninguna respuesta, nos dijeron que la única solución era comprar otro pasaje. Lo cual fue lo que hicimos, compramos otro pasaje para volvernos, que las escalas eran Lyon, Francia, a Madrid, Barajas, de Madrid, Barajas a Santiago y de Santiago a Mendoza. El primer pasaje lo tomamos bien, el segundo estábamos por abordar y nos rompieron el pasaje en la cara y nos dijeron que no podíamos tomar ese vuelo porque desde Santiago, es decir, desde Chile, tenían la normativa de que solamente entraban ciudadanos chilenos. Entonces ellos nos dijeron que nuestra única solución era ir a hablar con la embajada argentina. La embajada argentina nos manda a hablar con aerolíneas y bueno, ese es el cuento. Entonces no tenemos respuesta ni de aerolíneas ni de la embajada y lo más trágico es que no tenemos ni residencia para quedarnos ya que nos las cancelaron. No tenemos beca porque también está anulada y estamos en tránsito en España, ya que como no somos ciudadanos españoles, no nos dejan entrar a España, pero tampoco no nos dejan irnos, porque no podemos ir ni a Brasil, ni a Chile, y tampoco a Argentina. Somos más de 30 argentinos en la misma situación y estamos a la espera de una respuesta.